Hola, ¿qué hay? Bienvenidos a este tutorial de Illustrator en el que os voy a enseñar cómo hacer estos textos que estáis viendo en pantalla mediante el uso de efectos y de distintos tipos de máscara. ¿Vale? La idea de este ejercicio es sobre todo que podamos aprender diferentes recursos que tiene el programa, pero siempre de una forma no destructiva. O sea, todos los textos que vamos a hacer van a ser editables en cualquier momento, lo cual nos ayudará a ganar tiempo y a no tener que empezar el trabajo desde cero. ¿De acuerdo? Vamos a empezar sin más haciendo un documento nuevo. Comando N. Vamos a hacer en píxeles. Vamos a decirle web mismo. Es porque quiero que el documento esté en RGB, ¿de acuerdo? Para que hagamos. Hay una serie de efectos que aparecen que si se hacen en CMYK no van a funcionar. Entonces los vamos a hacer en píxeles y en RGB. Vale, vamos a crear. Es un documento muy alargado, es larguísimo. Vamos a intentar trabajar por capas. Vamos a darle a restaurar. A ver, diseño, el espacio de trabajo, diseño, capas. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a empezar sin más haciendo el primer texto. Bien, todos los textos que vamos a utilizar son de punto, es decir, seleccionamos la herramienta texto, hacemos un clic, vamos a ir escribiendo ejemplo. Acuerdo, y le vamos a decir que la tipo sea Helvetica Neue Condensed Black. Ahí está, tamaño 51. Ok, vamos a empezar con uno sencillito. Antes de nada, el panel apariencia es fundamental en este ejercicio, puesto que vamos a intentar darle efectos a los textos. Tendremos que estar haciendo distintos rellenos y trazos, y todo eso se hace desde el panel apariencia. A ver, si yo quiero poner un efecto a un texto, mirad, tenéis que tener en cuenta que el color del texto, si yo hago un clic, por ejemplo, aquí y lo cambio, el color del texto es tan sencillo como clicar aquí o clicar aquí y se cambia. Pero si os fijáis en el panel de apariencia, no aparece por ningún sitio el relleno, ni el color, ni nada, ¿no? Es algo extraño, ¿no? Bien, pues la historia está en que el color que tú le pones al texto en realidad no se ve porque está dentro de lo que dice la palabra caracteres. Nosotros vamos a estar metiéndole varios rellenos. Entonces, si yo le doy aquí, por ejemplo, a un relleno nuevo, yo siempre le voy a poder poner un nuevo color por encima a un texto, añadiéndole un relleno. El problema es que si os fijáis, se ve una ligerísima línea. Aquí no se ve porque, un segundito, porque el texto es verde. Le voy a poner un color amarillo a ver si se ve un poquito mejor. Bueno, tampoco es que se vea demasiado, pero la cuestión está en que siempre que vayamos a poner rellenos, al final va a quedar una ligerísima línea ahí. Y entonces yo lo que os voy a recomendar es que cuando queráis utilizar varios efectos en un texto, lo primero es que le quitéis el color del texto que viene por defecto. Es decir, que os metáis dentro de caracteres, le demos doble clic. ¿Veis que aquí de repente aparece un trazo y un relleno? Le vamos a decir color ninguno. Y nos vamos a salir de lo que sería el texto dándole de nuevo doble clic a caracteres. O, perdón, aquí arriba a texto. Bien, ahora tenemos aquí un texto que en realidad es transparente. O sea, si le damos a comando Y lo vemos, pero en realidad es transparente. Entonces, ahora sí que podemos ponerle un relleno del color que nos dé la gana. A este relleno le podemos poner el color que queramos. Y el resultado es el mismo, pero con la ventaja de que no nos va a dar ningún tipo de problema a la hora de meterle efectos, ¿de acuerdo? De la otra manera sí que nos podía dar alguno. Bien, pues
Sin más, vamos a empezar con el primer efecto, que es el más sencillo, que es efecto estilizar sombra paralela. ¿De acuerdo? Sombra paralela, vamos a previsualizar y vemos que la sombra paralela es algo muy sencillito. Está presente en todos los programas de Adobe. Simplemente aparecerá una sombra que nosotros podemos difuminar más o menos según queramos, ¿de acuerdo? Es muy importante que sepamos que la sombra paralela es un efecto, es escalable, es un programa vectorial, es escalable. Si yo escalo el texto, la sombra se escalará. Y que sepáis que la sombra es semitransparente. ¿Veis que pone modo multiplicar? Si en algún momento quisiéramos que no fuera semitransparente, me habría dado OK. En realidad eso se aprecia cuando tengamos una fotografía. Mira, voy a poner aquí una foto. La voy a mandar para atrás. Y es para que veáis que la sombra se va a fundir siempre con el fondo, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros quisiéramos que eso por lo que fuera opaco, le tenemos que decir modo de multiplicar, o sea, modo de fusión normal, y ya la opacidad se la podéis cambiar aquí. No se está viendo el efecto porque está sin previsualizar. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ¿qué más? Esto lo que vamos a hacer es dejarle el color de relleno blanco. Otra cosa que quiero decir. Fijaos. Ahora mismo se ve como muy pixelada la sombra. Tenéis que tener en cuenta que aunque Illustrator es un programa vectorial y que este tipo de efectos se van a reescalar si yo escalo el texto, ahora mismo se está viendo pixelado porque esto está pensado como para pantalla, ¿no? Entonces yo le he dicho que sea unos ajustes los ajustes de documento, archivo, ajustar documento. Aquí le he dicho, bueno, al principio al crearlo, le dije que fuera para pantalla. Entonces él, lo que son efectos como este, me los considera de baja resolución. ¿De acuerdo? Si yo quisiera que esto se viera mejor porque voy a imprimir, a la hora de crearlo, bueno, si le das a imprimir directamente aquí, veis que pone efectos de rasterizado 300. Es decir, cualquier efecto que tú tengas que usar, como en sombra paralela, que use píxeles, lo que va a hacer es aumentarle el tamaño, el número de píxeles para que no se vea tan pixelado, ¿de acuerdo? Si queremos que deje de verse los efectos pixelados, lo podemos cambiar al principio, a la hora de crear el documento, o podemos irnos a efecto. Y aquí donde dice ajustes de efectos de rasterizado, aquí veis que pone modo de color, modelo de color RGB y resolución 72. Bueno, pues si por algún motivo queríamos que se viera con más detalle, le damos aquí a 300. Y el fondo también es fundamental, normalmente viene en transparente, ¿de acuerdo? Lo cual quiere decir que si yo exporto esto, todo lo que sea con opacidad, con semitransparencia, con modos de fusión, se va a respetar transparente. ¿De acuerdo? Le damos a OK y veis cómo cambia, ¿no? Se ve como más suave. Bien, pues una vez dicho esto, lo que vamos a hacer es crear con cada texto. Vamos a crear cada texto en una capa. Y vamos también a crear un estilo gráfico siempre que se pueda. Estilo gráfico quiere decir que voy a sacar este panel. Quiere decir que si yo arrastro este texto aquí, en un futuro siempre voy a poder aplicarle rápidamente el efecto a cualquier otro texto, ¿vale? Incluso tenga la tipografía que tenga. Solo con hacer un clic se aplicarán esas características. Eso es un estilo gráfico. Habéis visto que para crearlo solo toca arrastrar de aquí a aquí. Bien. ¿Qué más? Voy a sacar el panel apariencia. Ah, bueno, sí. Cuando le tenemos que poner un efecto a un texto, este efecto que he puesto aquí podría estar perfectamente afuera.
El resultado es muy parecido, es idéntico, no hay ninguna diferencia. O sea, puede estar dentro de lo que sería el relleno o puede estar fuera. Si está dentro, lo que tengo claro es que solo va a afectar al relleno. Pero si está fuera, puede que afectara también al trazo. En principio, como no hay trazo, no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero es mejor acostumbrarse a hacer los efectos siempre en trazo o en relleno, a menos que queráis que afecte a ambos a la vez. Bueno, pues para seguir, voy a duplicar este texto así a ojo. Lo bueno de este método que os estoy enseñando es que tú puedes en cualquier momento coger la herramienta texto, hacer un clic y editar el texto. ¿Veis? Esta es la gran ventaja. Se le puede coger la herramienta texto o se le puede dar doble clic. ¿Lo veis? Esto es una forma de trabajo no destructiva que nos hace ganar bastante tiempo. Bien, pues vamos a empezar creando otra capa. Pasando esto aquí. Y ahora que tengo el efecto sombra paralela, voy simplemente a cambiarle los parámetros. Voy a seleccionar este texto, es fundamental porque a veces nos pasa que no tenemos el texto seleccionado y el panel de apariencia nos engaña. Es decir, aparece aquí como que tenemos un relleno, un efecto y tal, pero como no está seleccionado, nos podemos dedicar a borrar, a cambiar el color y en realidad no estamos haciendo nada. Hay que tener el texto seleccionado para empezar a trabajar. Entonces, como digo, selecciono el texto, sombra paralela. Lo primero que voy a hacer es previsualizar y decirle que no quiero nada de desenfoque. Así consigo una sombra totalmente opaca. O sea, totalmente nítida, disculpa. Este color no es el que quiero. Quiero un color que seguramente sea... Pues no está aquí. Lo tengo que hacer. Vale, tengo que ponerle aquí RGB y crear el color 218, 218, 218. Voy a ir añadiendo este color aquí. Y como digo, de momento quiero que el relleno tenga ese color. Edito la sombra paralela, le quito el desenfoque. Lo que voy a hacer ahora es mover la sombra para arriba y para la izquierda, ¿vale? Voy a decir aquí. Vale, me acabo de dar cuenta que tengo todas las medidas del ejercicio en milímetros. Bueno, vamos a hacer una cosa. En lugar de un píxel, voy a escribir 1 mm y 1 mm. Y él automáticamente me lo convierte a píxeles. Y luego la opacidad, 50%. Repito, esta sombra es semitransparente. ¿Vale? Hay que saber diferenciar. Para que veáis, voy a volver a colocar la imagen. Bien, no es lo mismo aquí que se funde. Voy a seleccionar este texto, por ejemplo, y le voy a decir que en sombra paralela quiero modo de fusión normal. Y en opacidad, pues ahora mismo se está fundiendo igualmente porque hay opacidad. Pero si yo le pongo opacidad 100%, ¿lo veis? Ya se pone de un color concreto opaco. Y si yo quisiera, por ejemplo, que fuera gris, pues solo tengo que ponerme aquí. Y la sombra sería gris o del color que yo quisiera. ¿Lo veis? Pero sería totalmente opaca porque le he quitado la opacidad y el modo de fusión. ¿Vale? No hace falta, no basta con ponerle la opacidad al 100%, puesto que si tenéis un modo de fusión se funde. Vale, pues borro esto, borro esto. Y vamos a volver a crear este estilo gráfico. Una capa nueva. Para ir ganando tiempo, voy a ir duplicando directamente con mayúsculas y con Alt cada texto, ¿vale? Voy a cambiarle el número y desde el panel de apariencia voy a ir
cambiando el número de efectos. Por ejemplo, aquí la sombra paralela no la necesito para nada. El color de este texto sería negro. Ese es el punto de partida. Y ahora, lo que necesito para hacer el efecto resaltado, que es este, es ponerle un nuevo relleno. Este relleno que va a estar por debajo es de color amarillo. A priori no se ve porque está justo con forma de texto debajo del negro. Pero yo a este relleno lo que le voy a meter es un efecto un poco curioso que tiene Illustrator, que es un poco raro, que se llama, fijaos que tengo seleccionado solo este relleno, ¿eh? Efecto, convertir en forma rectángulo. Entonces esto es lo que me hace es que cualquier cosa que tú le apliques a este efecto se convierte en rectángulo. El rectángulo puede tener un tamaño absoluto, del tamaño que tú le digas, o puede tener un tamaño relativo al tamaño del texto. Bien, entonces a mí lo que me interesa es que sea relativo al tamaño del texto, para cuando yo cambie el texto, que también se cambie el efecto. Le voy a poner 5 milímetros de anchura y menos 2 milímetros de altura. ¿Ok? Esto lo que va a conseguir, como acabo de decir, es que si yo, por ejemplo, este texto lo tengo que editar mañana y escribir otra cosa, se va a ir cambiando el efecto automáticamente. ¿De acuerdo? Bien, pues... Ajá, un segundito. Tener que ir creando los colores uno a uno. A ver, 255, 236, 0. Y esto lo voy a poner aquí. Y a esto le voy a poner este color. Y lo dicho. El resaltado está como muy raro, entonces lo que tengo que hacer es bajar el texto. ¿Cómo lo hago? Pues básicamente al relleno amarillo, a este de aquí, le tengo que meter un nuevo efecto. Estilizar, distorsionar y transformar, transformar. Que básicamente sirve para hacer cualquier tipo de operación de transformación, ya sea escalar, mover, rotar, reflejar, pero en forma de efecto, lo cual tiene la ventaja de que siempre se puede cambiar el resultado, siempre se puede cambiar el texto, etc. Entonces, lo que voy a hacer es decirle distorsionar y transformar, mover en vertical menos 2 milímetros. ¿Veis? Entonces lo que estoy haciendo es subiendo el rectángulo amarillo. Y ya está. Voy a ver de nuevo porque me parece que esto quizá esté mal. Anchura extra y altura extra, menos 5. Anchura extra, 5 milímetros. Pues está bien. Vale, vamos a crear ahora el estilo gráfico. Y vamos a pasar al texto número 4. Para hacer el texto número 4 voy a partir del 1. Lo voy a meter en una capa nueva. Y aquí desde el panel apariencia le voy a quitar la sombra paralela y le voy a poner, en lugar de un color de relleno blanco, mira, le voy a poner de color rojo para que se vea. Lo que le voy a poner de color de relleno es un motivo de los que trae el programa de regalo. Entonces me voy a ir aquí a muestras, a las bibliotecas de muestras y dentro de las que ponen motivos, gráficos básicos, líneas. Y dentro de las que se llaman líneas, vamos a poner la que se llama la primera, creo que es. Sí, 10 líneas por pulgada, 10%.
Bien, ¿qué ha sucedido? Nada, porque no tengo seleccionado el texto. Entonces, al haber hecho clic aquí, se ha metido aquí en muestras. Bueno, pues ya lo voy a coger de ahí. ¿Veis? Ahora mismo lo acabo de poner de relleno. El motivo de líneas, diréis, no se parece nada a esto. Bueno, claro. Lo primero, porque hay que escalar el motivo. Vamos a cerrar esto aquí ya. ¿Cómo se escalaba un motivo? Transformar. Solo transformar motivo. Y ahora lo que vamos a hacer es rotar el motivo 45 grados. Bueno, vamos a escalarlo primero. Escalar el motivo con la cadenita puesta al 37%, para que se haga mucho más pequeño. Y rotarlo 45. Bien, una vez que ya está transformado el motivo, le voy a dar aquí a la señalita esta advertencia para que ya lo de la transformación de motivo se arregle. Ahora solo falta cambiarle el color a esas líneas para que no sean tan oscuras. Vale, tengo que crear el gris. Voy a clicar fuera y voy a crear un gris 135. ¿Cómo le aplico el color a las líneas? Pues tengo que editar el motivo. O sea, tengo que darle doble clic aquí al motivo. Se me abrirá el entorno de edición de motivos. Voy a seleccionar todas las líneas y aquí en color de trazo le voy a decir este color de trazo y en grosor de trazo le voy a decir un punto. ¿Vale? Le voy a dar a hecho. Y en teoría ya está, ¿vale? Se ve un poco raro, pero cuando te acercas se soluciona el problema. Buen momento para guardar. Bien, a continuación vamos a hacer el texto número 5. Para lo cual voy a partir del 3, que es bastante parecido. Bien, se me ha olvidado guardar este. Lo voy a guardar aquí. Y este lo que voy a hacer es meterlo en una capa nueva, que se va a llamar texto 5, y que lo voy a poner aquí abajo. Bien, el texto 5 que tiene. Vamos a la apariencia y vamos a empezar por... En realidad tiene cuatro rellenos. Vamos a empezar por quitarle los efectos. Tiene cuatro rellenos. El de arriba del todo es el amarillo. Este. Luego un azul. No lo tengo por aquí, pero creo que es parecido a este. También podemos hacer una cosa. Vamos a componerlo de la siguiente manera. Le vamos a decir CMK Cian, perdón, Cian y Magenta al máximo. Okay, este es el color que quiero, en realidad es el CMK. Y selecciono el texto, me vuelvo a apariencia y me aseguro que tengo el primer relleno de arriba del todo es amarillo. Luego viene uno que es este azul. Luego viene un nuevo relleno blanco. Y luego viene un relleno azul. Bien, obviamente no se está viendo nada porque todo tiene forma de texto y se ve un pequeño contornito aquí. En el momento que empecemos a ponerle efectos, esto tendrá algún sentido. Entonces lo que tengo que hacer es, al segundo efecto que le puse, al segundo relleno, perdón, le voy a meter, con el relleno seleccionado, le voy a meter transformar. Transformar, transformar.
y le voy a decir mover tanto en vertical como en horizontal menos 0,6 milímetros. Previsualizar, ¿veis lo que hago? Hago que esa copia de color azul se mueva hacia arriba y hacia la izquierda. Vale, le meto el mismo efecto pero al relleno blanco. En lugar de menos 0,6 le voy a poner menos 1,2 milímetros, menos 1,2 milímetros. Bien, aunque no estéis viendo nada, en realidad lo que he conseguido es desplazar una copia blanca hacia arriba y a la izquierda. Y ahora lo que voy a hacer es, en lugar de ponerle un rectángulo de fondo que se le podría poner perfectamente, lo que voy a hacer es seleccionar este relleno azul y directamente decirle que me lo convierta en un rectángulo. De esa manera, cualquier momento que yo el texto lo haga más largo, el rectángulo también se alargará, no tendré que trabajar el doble. Igual que antes, tamaño relativo, anchura extra, 6,35 milímetros, altura extra, 6,35 milímetros. Vale, eso es lo que viene por defecto. Y a este mismo relleno le vamos a meter también el efecto distorsionar y transformar, mover en vertical menos 2 milímetros. De esta manera lo que hacemos es que subimos un poco para arriba el rectángulo. Pues seguimos. Vamos a guardar este estilo gráfico y vamos a ir, bueno, vamos a ver. Capa nueva. A ver de qué texto partimos. Vamos a partir de este mismo. 6. Bien, panel apariencia, le voy a quitar la sombra paralela. Y esto tiene un relleno verde que voy a tener que hacer el color. Lo voy a hacer en CMYK porque es que tengo los valores en CMYK. Y ahora simplemente lo guardo aquí igualmente. Vale, entonces esto es muy sencillo, mirad. Voy a bajar más. Por encima del todo, un relleno blanco. Vamos a ponerle un relleno blanco. Luego por debajo, un relleno verde oscuro, que es el que acabo de hacer. Y ahora tengo que ponerle otro relleno, que lo tengo que hacer también. Es 85, 10, 45, 0. Vale, tengo blanco, verde oscuro, verde claro. Ok, voy a empezar por ponerle al verde oscuro un efecto distorsionar y transformar, mover. Efecto distorsionar y transformar, o sea, transformar, disculpa. Y aquí le voy a previsualizar y lo que voy a hacer es lo mismo que hemos hecho hasta ahora, que es mover, pero fijar la enorme diferencia. A ver, aquí le voy a decir 0, 0,5 milímetros, 0,05 milímetros. En principio lo que estoy haciendo es moviendo muy levemente una copia hacia abajo y hacia la derecha, pero aquí donde dice el número de copias, si yo le empiezo a aumentar el número, la cifra, se empieza a repetir esta transformación
sucesivamente, con lo cual ahí en realidad hay 20 textos. Según le voy subiendo, 30, 40, hay muchísimos textos. Se están repitiendo, moviéndose la cantidad que yo le he puesto aquí. Es como si le diéramos a comando D, comando D, pues es lo mismo. Le voy a poner 200 copias. Y aquí tengo una especie de 3D falso hecho con este efecto. Me voy al otro relleno y le digo convertir en rectángulo. Igual relativo y le voy a decir 10 milímetros y aquí 9 milímetros. Y además lo voy a mover. Esto se me va a transformar, transformar. Y lo voy a mover en horizontal 3 y en vertical. O sea, en horizontal 4. Vale. Pues ya está. Vamos a guardar esto. Y continuamos haciendo el 7. Bien, para hacer este igual lo que voy a hacer es crear los colores primero, aunque yo creo que los colores quizás estén. Magenta CMYK. Vale, pues entonces vamos a hacer una cosa. No. Voy a crear según viene aquí, 237, 30. 121. Vamos a empezar por guardar este, a que este ya estaba aquí. A ver, este lleva dos trazos y tres rellenos. Vamos a empezar por quitarle el relleno y vamos a empezar desde el cero absoluto. Un trazo del color que acabamos de hacer, de este. Grosor 0,35. Vale, y ahora este trazo, vamos a hacer algo muy muy parecido a lo que estábamos haciendo antes, que es distorsionar y transformar, transformar. Le vamos a decir que lo escale 96% en horizontal y 90% en vertical. Vamos a darle a previsualizar. Y esto lo que hace es hacerlo un poco más pequeño. Copias. Cambiar escala de trazos y efectos. Esto tiene que estar desactivado porque si no lo que haría es que cada vez sería más fino el trazo. Vale, entonces le damos a OK. Y a continuación tenemos un relleno negro colocado debajo del todo. Este va a ser el que tenga forma de rectángulo. Por lo tanto, distorsionar y transformar, transformar, perdón, convertir en forma rectángulo.
Vamos a dejarlo con los valores por defecto. Y le vamos a meter también un efecto de transformar, mover menos uno en vertical. Es un milímetro. Vale, ahora hay que ponerle por encima un trazo magenta RGB. Vamos a decirle un trazo por aquí encima de color magenta RGB, que es este, y de grosor 0,7. Y este tiene que estar ubicado por encima del anterior. Ahí, que se vea bien claro. A este le vamos a meter un efecto de Photoshop. Los efectos de Photoshop tenéis que tener en cuenta que siempre pixelan, o sea, lo que hacen es coger la información vectorial y convertirla en píxeles. Es igual que lo que os he explicado antes de la sombra paralela. Vale, le vamos a decir desenfoque, desenfoque gaussiano, 4 píxeles de radio. Fijaos, 4 píxeles. ¿Por qué se me está desenfocando todo? Porque cuando le he metido el efecto, pues tenía que haber tenido seleccionado solo esto y tenía todo. Aquí, 4. Vale, aunque apenas aprecie, lo que estoy haciendo es como un efecto glow. Vale, un efecto glow que lo que hace es un efecto resplandor, se dice en español. Bien, y ahora hay que ponerle un relleno magenta por encima del todo. Opacidad de este relleno, vamos a desplegar, opacidad 10. Vamos, que es casi transparente. Bien, ahora hay que hacer otro relleno magenta también, esto, pero este por debajo del trazo que hicimos al principio, y a este le vamos a meter otra vez un efecto desenfoque. Vale, esto lo que hace es un efecto glow muy bestia. Y para que no se vea tanto, lo que vamos a hacer es que a este relleno, ¿veis? Que lo acabamos de crear, le vamos a poner menos opacidad. Vale, y ya está. Simplemente poniendo unos cuantos trazos y unos cuantos rellenos, pues obtenemos un efecto de este tipo. Vamos a guardar esto en estilos gráficos. Vamos a darle a comando S. Y ahora vamos a crear una nueva capa. Ahí. Y el texto 8, pues más de lo mismo. Vamos a coger un texto cualquiera. Vamos a ponerle aquí el 8. Vamos a quitarle la sombra paralela. Y este lo que tiene son 4 rellenos, ¿vale? Con lo cual
Vamos a empezar a meter rellenos. El primer relleno es blanco. El segundo es amarillo. Para que veáis cómo qué sentido tiene esto, lo que voy a hacer es que voy a ir metiéndole ya los efectos al segundo relleno, que es amarillo. Le vamos a meter el efecto desplazamiento. Trazado, desplazamiento. 1 milímetro. Aquí, ¿veis? Lo que hace es que desborda el texto en paralelo hacia afuera y las uniones redondas. ¿Vale? Simplemente así, en lugar de piquitos, quedan redondeadas. Vamos a crear los otros colores que son y el rojo 15, 100, 90, 10. Vale, y sencillamente a este otro relleno, pues le vamos a poner este naranja. Y si el otro era 1 milímetro de desplazamiento, pues este es 2. Y a este le vamos a poner el rojo oscuro. Y el efecto trazado de desplazamiento, 3 milímetros. ¿Vale? Luego, este texto hay que distorsionarlo. A ver, este texto yo lo podría guardar ya en estilos gráficos perfectamente. Y si yo lo quiero distorsionar, a ver, tengo dos formas. O utilizo la herramienta de distorsión, que la voy a usar porque me parece más sencilla, o utilizo el efecto distorsión. Mira, el efecto distorsión, efecto distorsión libre, pues la única ventaja que tiene es que es un efecto, la verdad, porque es bastante difícil de manejar. No es muy. No se puede ni siquiera pulsar mayúsculas. No tiene previsualización. Es todo muy inexacto. Entonces, si tú distorsionas. Uy, perdón, tenía puesto un efecto. Tenía seleccionado un relleno. Si yo este relleno lo saco para afuera el efecto. Bah, la deja ahí arriba. Lo dicho. Es una forma de distorsionar de forma no destructiva, o sea que le puedes dar aquí y si luego decides que lo quieres distorsionar de otra manera, pues lo distorsionas de otra manera, claro, seleccionando el texto antes, claro. Lo dicho, que tú puedes después distorsionarlo de otra manera, etcétera, ¿no? Pero yo lo que voy a hacer es borrar el efecto o le voy a quitar el ojito. Y lo voy a distorsionar a la mano, que me parece mucho más intuitivo. No se puede dar vuelta atrás, pero es más intuitivo. Entonces selecciono el texto, clico aquí una vez, muevo para arriba con mayúsculas pulsado y decido cuál es el ángulo que quiero. ¿Vale? Comando S. Y vamos a por el texto número 9. A este mismo. Este yo creo que estaba movido. Recuerdo cuál era el movido. Este creo que era, ahora que me acuerdo. Este tiene un tamaño mayor.
Venga, volvemos a repetir el 2. Ahora vamos a intentar ponerle un efecto 3D para que se produzca una extrusión. A ver cuál es el color que lleva. Bien, este texto hay que cambiarlo de tamaño porque si no se saldría de la mesa. Vamos a poner 42. Me he equivocado. Este es 60. A ver. Y tiene dos rellenos. 50, 100. Vale. Una cosa, voy a guardar todas las muestras que estoy haciendo para este ejercicio, las voy a guardar en una carpeta aparte. Entonces, este tenemos un texto de 60 puntos con dos rellenos. Pues venga. Otro relleno, el de arriba es rojo y el de abajo es el naranja. Pues de arriba le metemos el efecto 3D extrusión y biselado. Vale, que es un efecto bastante... A mí no me gusta mucho porque es poco realista, o sea, no... Además, un poquito complejo, hace que pese que el ordenador tenga mucho que calcular. Entonces, bueno, esto para una ocasión puntual puede ser, pero no es algo que usaría a diario. Vamos a ver, posición 50 grados menos 15, 50 menos 15, 10. Bien, lo que estamos haciendo mediante la introducción de estos valores es colocar la. Colocar el texto pues de esta forma, con esta perspectiva, mirando para arriba. Profundidad de la extrusión. Aquí lo que vamos a hacer es, esto está pensado para una extrusión, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es cero, porque quiero ponerle un color diferente a la parte de arriba del texto y a la parte de abajo. Mira, quiero hacer esto. Entonces, para poder hacerlo diferente, solo se puede hacer poniéndole dos veces el mismo efecto, la primera con extrusión y la segunda sin extrusión, o mejor dicho al revés, la primera sin extrusión y la segunda pues así. Extrusión cero, superficie sin difuminado. Superficie difuminado plástico, esto es para que te haga una especie de degradado que te intenta imitar, pero la verdad es que si quieres hacer 3D no uses Illustrator, usa un programa de 3D que es mucho mejor. Vamos a darle OK y ahora a este relleno le metemos básicamente el mismo efecto, 3D, extrusión y biselado, previsualizar. Le vamos a meter justo los mismos valores. Mira, voy a aprovechar una cosa, que es una cosa que no he hecho hasta ahora y quizás debería haber hecho. Voy a borrar el relleno y os voy a enseñar que se puede duplicar esto. Esto se puede duplicar desde el desplegable, duplicar. O se puede duplicar con Alt. ¿Veis? Arrastro, como si fuera una capa, arrastro con Alt y duplico. ¿Por qué? Porque, hombre, de esa forma le cambio el color y ya tengo el efecto puesto con los mismos valores. ¿Vale? Ya está 50 menos 15, 10. Ahora, lo único que tengo que hacer es darle a previsualizar y una profundidad de extrusión de 25. ¿Vale?
Es igual, superficie sin difuminado, esto es idéntico. El tema es que no queda muy realista y por eso hay que meterle a este relleno un efecto para que lo baje. Transformar, le voy a decir mover hacia abajo 4 milímetros. ¿Lo veis? Y ya queda justo encajado. Vamos a guardar esto. Un comando eso. Ahora vamos con el texto 10. Para lo cual voy a partir de otra vez este. Perdón. Este texto también tiene un tamaño diferente. Y este es un gris 80, así que creo que lo voy a coger directamente de aquí. Es este, creo. Y le vamos a meter otro efecto 3D que no es el de extrusión, sino que se llama rotar. Este también lo que te hace es una especie de distorsión. Posición menos 21, menos 36. Si alguien quiere manejar esto a mano, se puede manejar a mano, que lo sepáis. Se puede pulsar en medio, es muy intuitivo. La verdad es que Illustrator permite hacer 3D de varias maneras. Otra forma es la cuadrícula de perspectiva. Ninguna de ellas es como muy, ¿sabéis? No es como que parezca un 3D diciendo wow, pero en un momento dado te puede ser útil. Algo he hecho mal. Voy a empezar de nuevo. Principio no cuadra. Algo estoy haciendo mal. Ah, sí, porque me he equivocado. No es 155, sino 8. Vale. Es una leve distorsión, no es como mucho, pero la gracia de esto está en que le vamos a meter donde dice perspectiva. Aquí es donde tú haces que el ángulo de la cámara sea mayor o sea menor. Si le metes un ángulo muy bestia, fijaos que se deja hasta de ver. ¿No? Entonces lo que vamos a hacer es meterle 155, que creo que es lo máximo que permite hasta que se deja de ver. Sí. Y le damos a OK. Y esto, fijaos cómo es la historia, que la caja de texto en realidad está aquí y el efecto está aquí. Entonces digamos que la caja la tienes incluso que sacar de la mesa para que se pueda ver el efecto, pero bueno, no pasa nada. Si en algún momento quisierais convertir esto a trazados, ya sabéis. Objeto, expandir apariencia y ya tienes ahí el texto de verdad convertido a trazado. Lo curioso es que creo que le ha hecho una envoltura. No. Le hace aquí algo, no sé el qué. Ah, una máscara de recorte. Vale, pero bueno, vamos a dejarlo así sin expandir. Vale, lo guardamos. El texto 10 aquí. Este está aquí. Me acabo de dar cuenta que el 6 no sé qué he hecho, pero... Oh, pues... Aquí sobra esto, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, comando S. Vamos a por el 11. Ya aquí empiezan las máscaras. Aquí ya no tiene ningún sentido. Bueno, el primero que vamos a hacer no es de máscara exactamente, pero no tiene ningún sentido
hacer estilos gráficos ya, porque lo que vamos a hacer a continuación no son efectos, así que este panel ya no lo vamos a usar. Vamos a poner aquí texto 11. Vamos a meter aquí esto en el panel apariencia. Vamos a quitarle el efecto sombra paralela. Vamos a ponerle a esto algún color que se vea. Negro, por ejemplo. Y cambiarle el texto. Bien, lo primero es importar la imagen. Vamos a decirle archivo colocar. Bien, creo que es esta la imagen, sí. Pues fijaos, voy a hacer un clic, comando mayúscula 9 para mandarlo para atrás. Y lo que yo quiero es que esta imagen no se vea entera. Entonces, a ver. Esto va más o menos así. Esto hay que escalarlo un poco. Vale, pero incluso aunque se escale un poco, al final no tiene que verse toda la imagen, con lo cual vamos a darle a este botón que se llama máscara. Y en ese momento te permite el programa tocar los bordes de la imagen para hacer una máscara de recorte. ¿De acuerdo? Y por arriba también. Bien, yo lo que voy a hacer es, para estar todo súper organizado, esta imagen, que si os fijáis es una máscara de recorte, por eso sale esto aquí, y si yo pulso aquí puedo ver perfectamente la imagen completa y aquí lo que sería la máscara. Dentro de lo que sería la capa texto 11, esto, la foto, esto va a ir dentro de esto que se va a llamar fondo. Y ahora el texto, esto de hecho lo voy a bloquear. Y el texto, ¿cómo va la historia? Aquí hay que hacer una perforación con el buscatrazos. Pues lo que vamos a hacer es, vamos a duplicar este texto y lo vamos a mover 0,7 en horizontal y 0,7 en vertical. Mirad. Este texto le voy a dar a Enter. Y le voy a decir 0,7 milímetros, 0,7 milímetros. ¿Veis? Lo que hago es que lo muevo. Pero le voy a dar a copiar para que se haga una copia. Bien, tengo dos textos. El de arriba y el de abajo. El de arriba, este, le voy a cambiar el color para que lo veáis. Bien, este de aquí arriba lo que voy a hacer es usarlo para agujerear el de abajo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se agujerea? Si yo quisiera agujerearlos en plan destructivo, para que digamos que se puede hacer sencillamente seleccionando los dos, diciéndole expandir. No sé si así dejan de ser texto, ¿no? Selecciono los dos y le digo texto, crear contornos, y luego le doy aquí a buscatrazos y le doy aquí. Bueno, en fin, es un lío porque encima es que sale hasta mal. Método súper inteligente para hacerlo de manera no destructiva. Seleccionas los dos y en lugar de hacer una perforación normal, con buscatrazos le dices Alt y aquí. El botón este para restar, que es menos frente. Eso lo que nos hace es una forma compuesta, es decir, el uso de buscatrazos de manera no destructiva. Eso, lo bueno que tiene es que yo puedo utilizar la herramienta texto para cambiar el texto.
No es tan sencillo cambiarlo como pueda parecer. Mirad, tendría que irme aquí a las capas. Y veis que pone forma compuesta. En realidad tengo la de arriba, que es esta, y la de abajo, que es esta. Entonces, si tú te vas a la de abajo y te vas a apariencia, le puedes cambiar el color. Vaya, pues no, no ha servido de mucho. A ver, ¿qué es lo que he hecho mal? A ver, también puedo tener cuidadito, meterme dentro y con mucho cuidadito cambiarle el color. Vale, me estoy metiendo con el modo aislamiento. Vale, me voy a salir. Y ahora os cuento. Bueno, entonces, esta forma compuesta en cualquier momento se puede soltar. Si nos vamos al panel apariencia, perdón, al panel busca trazos, donde lo hicimos, le podemos decir soltar. ¿Ok? Y entonces, una vez suelto, siempre se podría cambiar el texto aquí tranquilamente. Vale, podríamos poner otra cosa. Pues le podemos quitar el ojito a esta capa, ponérsela a esta. Y cuando le pongamos los dos ojitos, pues podemos volver a hacerlo de nuevo con alt. ¿De acuerdo? ¿Qué más? No es necesario soltarlo realmente. Si estamos en esta situación como anteriormente, podemos cambiarlo sencillamente yéndonos aquí abajo y diciendo, a ver, le voy a quitar los dos ojitos y a este le escribo otra cosa. Perdón, con la herramienta texto es más fácil. Le quito el ojito a esto, le pongo el ojito a esto. Y ahora cuando yo le pongo los dos ojos a la capa, ya aparece con la forma compuesta. Es decir, no hemos tenido que soltar la forma compuesta para cambiar lo que sería el contenido del texto, ¿vale? Ahí está. Vamos a hacer el siguiente. Vale, pues para hacer el siguiente, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a duplicar la capa. Duplicar capa. Vamos a ponerle texto 12. Lo vamos a pasar para abajo. Le voy a quitar el ojito a esta. Y esto me lo voy a pasar para abajo. Sin alt. Solo con shift. Y le voy a poner el ojito a este, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer a continuación? Vale, esto básicamente lo he hecho solamente para no tener que volver a hacer otra vez la máscara, sino que ya esté en su posición. Vamos a ver, aquí dentro tenemos un fondo, que vamos a llamar fondo. ¿Qué hacemos? Lo primero vamos a cambiar la foto. Ahora mismo está sin bloquear. ¿Cómo la podemos cambiar? La forma más sencilla es con el panel enlaces. Ventana, enlaces. Y desde aquí seleccionamos esta fotografía y nos dice, vale, pues esta fotografía es concretamente de todas las que hay en el documento, es esta. Vale, aquí abajo hay un botón que pone reenlazar. Si yo le digo reenlazar, le puedo poner la que estoy buscando, que es esta. Y la imagen es sustituida. Ahora puedo aprovechar perfectamente. Ya puedo cerrar enlaces, no lo necesito. Le digo, quiero manipular el contenido con este botón, el contenido de la máscara, ¿no? Y nada, y lo pongo como yo considere. Vale, algo así. Algo así. Ok, voy a bloquear ya lo que sería esta capa. Y esto que es una forma compuesta, pues lo voy a soltar porque realmente no lo necesito.
Voy a borrar el de encima, voy a cambiar el numerito. Y a continuación lo que tenemos que hacer es algo muy parecido a lo anterior. Para ello vamos a hacer, por un lado, lo que sería el texto de color blanco. Vamos a recordar que en apariencia el color de relleno se puede cambiar a blanco. Y voy a ver. Voy a hacer una cosa. Voy a duplicar este texto. Puedo hacer comando C, por ejemplo, comando mayúscula V. ¿Veis que tengo aquí duplicado el texto? Pues el de debajo lo voy a quitar. Y el de arriba lo que me va a servir es para hacer el contorno. O sea, si miramos el PDF veremos que lo que estamos intentando hacer es, por un lado, el texto de color blanco, que ese va a estar ahí quietecito, estático, que no lleva ningún efecto ni nada. Y lo que sería la línea que contornea esta, esa se necesita hacer con dos textos a su vez, ¿vale? No hay ninguna manera de poder hacer un contorno así de esta manera flotante. Entonces, la forma de hacerlo es hacer dos textos y ahora veréis perforando uno con otro. Bien, entonces lo que tengo que hacer es a este texto de aquí que está con el ojito puesto, le voy a meter el efecto, ¿vale? A su relleno le voy a meter el efecto de desplazamiento. Y le voy a decir 3 milímetros. Mirad, lo que sucede es que el texto se expande hacia afuera, ¿no? Como hemos visto en otros momentos. Bien. Y ahora este texto, pues lo voy a duplicar otra vez con comando C, comando mayúscula V. Para que lo veáis más claro, lo que voy a hacer es cambiarle el color. Ajá, perdón. Un segundito porque me he equivocado una cosa. Un segundito. Vale. Mirad. El que he duplicado está arriba del todo. Os decía, a este voy a cambiar el color para que veáis lo que quiero hacer. Vaya, ah, no tengo nada seleccionado. Segundo. Ok. Mirad. El texto de abajo, que es un texto normal. El texto que va por encima, que es un texto al cual le he metido un efecto de desplazamiento. ¿Vale? Solamente tiene, este texto solamente tiene un relleno con un efecto de desplazamiento. El texto este de aquí arriba, el que está de color rojo, básicamente era una duplicación del otro, con lo cual tiene el mismo efecto de desplazamiento, pero le he cambiado el color. Voy a poner el ojito aquí abajo y voy a cambiarle el tamaño de desplazamiento. Le voy a poner 1,7 milímetros. Bien, ¿qué he conseguido con esto? He conseguido tener un texto rojo que está por encima de un texto blanco. Se ve tan relleno y tan feo porque tiene puesto un efecto de desplazamiento. Si no lo tuviera, no se vería así. Entonces, con estos dos, voy a hacer de nuevo una forma compuesta. Es decir, selecciono ambos, busca trazos, Alt y perforar. Y esa es la forma de conseguir el contorno. Ahora le pongo el ojito a la de aquí de abajo y ya está. Este de hecho puede ir bloqueado sin ningún problema. Que necesito cambiar la palabra. Vamos a ir por partes. Igual que antes. Selecciono esto y escribo otra cosa. ¿Vale? Esto lo puedo bloquear, incluso quitarle el ojito. El contorno. El contorno a su vez, veis que pone forma compuesta. Se puede desplegar y tiene dos textos. Pues estamos igual que antes. La forma, en mi opinión, más rápida es quitarle los dos ojitos, ponerle uno y con la herramienta texto escribir lo mismo, otra cosa. Y aquí lo mismo. Cuando le ponga los dos ojitos se verá perforado y cuando le ponga el ojito de debajo se verá el texto. ¿De acuerdo? Esto es una forma un poco quizás liosilla, pero es no destructiva. Es la única manera de poder hacer un trabajo no destructivo y obtener este resultado. Muy bien,
Pues vamos a pasar al siguiente. Vale, el siguiente es muy, muy, muy sencillo. Voy a coger de nuevo el texto 2. Que el siguiente, lo único que tenemos, aquí voy a escribir 13, pues le voy a quitar la sombra paralela y el color este es que me da bastante igual cuál tenga, porque en realidad voy a hacer una máscara de recorte y para hacer una máscara de recorte el color da absolutamente igual. ¿Cómo hago una máscara de recorte? Pues te voy a colocar la fotografía. Es esta. Sí. Voy a, en lugar de hacer un clic, voy a aprovechar para hacer un arrastre. Archivo, colocar, cojo la foto y arrastro. Vale, siempre que vayáis a usar una foto en Illustrator, si la finalidad del diseño es imprimir, os recomiendo que os fijéis siempre aquí arriba. Si en PPP pone menos de 300, esa foto saldrá pixelada a la imprenta, ¿vale? En este caso, si sale por encima de 300, no pasa absolutamente nada. Para hacer una máscara de recorte, bueno, primero voy a hacer las capas, que está haciendo, estoy haciéndolo mal. Voy a seleccionar los dos elementos, los voy a pasar a la capa correspondiente. Y esta foto la paso para abajo, comando mayúscula 9. ¿Qué más? Esta foto la tengo que colocar más o menos por algo así. Y selecciono ambas, comando 7. Esto es una máscara de recorte. Bien, como veréis, se ve un contorno magenta. Esto es porque en el panel apariencia, voy a deshacer, en el panel apariencia tenía puesto un color de relleno aquí. En el caso de las máscaras, no es conveniente tener relleno aquí. ¿Vale? En el caso de las máscaras, lo lógico sería que el relleno estuviera aquí. Repito, si al principio del ejercicio os he dicho que para hacer casi todos los textos os metierais dentro de caracteres y cambiar y quitaréis esto a ninguno, para hacer máscaras es todo lo contrario. Si tú tienes un texto con un relleno, va a quedar ese resultado extraño. Sin embargo, si tienes un texto y una foto y el relleno del texto está dentro de caracteres, haces comando 7 y tienes lo que se llama una máscara de recorte. ¿De acuerdo? Se puede hacer igualmente con botón derecho, crear máscara de recorte. Se puede hacer desde objeto, máscara de recorte, crear. Y para deshacer lo que has hecho, se le dice botón derecho, soltar máscara de recorte. O se le dice objeto, máscara de recorte, soltar. O bien, comando Alt 7. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la máscara de recorte, supongo que ya sabéis que el panel apariencia nos engaña, nos dice que esto es un grupo en lugar de una máscara. Aquí arriba. Sabemos que no es un grupo porque aparecen estos dos botones. Para manipular el contenido hay que darle aquí. Y entonces ya podemos... perdón. Hay que darle aquí hasta que se ponga así la foto y entonces ya podemos decidir o con los cursores... Vaya, hay que tener cuidado, ¿eh? Con los cursores del teclado se puede perfectamente decidir qué parte de la imagen quieres. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Deciros que este texto es 100% editable. Si coges la herramienta texto, puedes seleccionar todo el texto y automáticamente sale enmascarado. Algo tan sencillo como hacer que una máscara de recorte sea no destructiva y se pueda cambiar el texto, en InDesign no se puede hacer. O no se puede hacer tan sencillamente, ¿vale? Se puede hacer de una manera bastante enrevesada. Pero no se puede hacer tan sencillo como en Illustrator. En InDesign, la única forma de meter una imagen dentro de un texto es convirtiendo el texto a contornos. Con lo cual, luego, una vez que está convertido a contornos, luego no vas a poder cambiar las palabras. Muy bien. Pues para hacer el texto 14, vamos a hacer.
Vamos a duplicar esta capa. Duplicar capa. Y esta de aquí va a ser la 14. Básicamente porque es que la 14 es idéntica a la 13 en algunos aspectos. Ahí el punto de partida. Vaya, lo he hecho justo al revés. Organizar, enviar detrás. Ah, señor. Vamos a ver. Bueno, selecciono una. Comando E. Selecciono una. Paso a la 14. Ah, aquí. Me estoy haciendo un lío tremendo, ¿eh? Vale. Bien, esto lo paso para abajo. Y ahora pongo la 13. Vale. Lo dicho. Cambio el número. Bien, no estoy creando estilos gráficos de estos porque porque realmente todo lo que estamos haciendo no tiene nada que ver con los estilos gráficos, no son efectos y por lo tanto no se puede. Bien. ¿Qué más? Ahora vamos a aprender lo que es una máscara de opacidad. Para hacer una máscara de opacidad necesitamos normalmente, o yo os recomiendo, partir siempre de poner la imagen que queréis enmascarar debajo. ¿De acuerdo? En este caso, voy a cambiar el contenido de este texto porque es como algo así. Algo así es. Y lo que hay que hacer es primero hacer en este ejercicio concretamente, que es este. Vamos a hacer una simetría del texto, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos la simetría del texto? Pues con la herramienta simetría, letra O, ¿vale? Hacemos un clic aquí y con Shift hacemos que el texto salga boca abajo. Se puede hacer así simplemente o le puedes decir con la letra O, haces Alt clic, previsualizar y le dices que quieres la simetría en horizontal y le das a copiar. ¿Vale? El caso es que ya tienes el texto aquí abajo. Ahora tenemos que hacer que este texto de aquí no se vea tan opaco, no se vea tanto. Podríamos perfectamente bajar la opacidad global. Si tú le dices opacidad global 50, ya da el pego. Perfectamente. Pero lo que queremos, bueno, todo esto, lo vamos a enviar hacia atrás, botón derecho, organizar, enviar atrás, porque queremos que esto esté por detrás del otro, ¿vale? Lo que vamos a hacer, en lugar de una opacidad global, vamos a dejarlo como estaba, le vamos a hacer una máscara de opacidad, que quiere decir que se va a ir desvaneciendo poco a poco. ¿Vale? Entonces, para explicaros lo que es una máscara de opacidad, voy a quitarle el ojito al de arriba y vamos a empezar por decir, la imagen que queramos enmascarar tiene que estar debajo, o sea, tiene que estar lo primero. Y ahora, encima de ella, vamos a dibujar algo que tiene que ir siempre en blanco y negro. La parte que queramos que la imagen se vea tiene que ir en blanco. La parte que queramos que la imagen no se vea tiene que ir en negro. En este caso es un degradado. Lo que tenemos que hacer es simplemente decirle que queremos un degradado lineal que esté girado así. En este caso sería que vaya de al contrario. De blanco a negro, es decir, la parte de arriba se verá, la parte de abajo no se verá. ¿Quiero que desaparezca por completo? Pues entonces tendrás que hacer así para que toda la parte de abajo quede negra. Al quedar negra, esa parte quedará totalmente transparente. ¿Quieres que la parte de arriba se vea totalmente? Tendrás que hacer así. Vale, en este caso, creo que lo que hay que poner es desde gris 80% a negro 100%, con lo cual este blanco no me vale. Este blanco tiene que ser un gris 80. Un gris 80 será algo así, o algo así, más o menos. Entonces, lo que va a pasar es que la parte de abajo no se verá nada y la parte de arriba se verá semitransparente. ¿Vale? Entonces, estos son los pasos que yo os recomiendo para hacer cualquier máscara de opacidad. Paso 1,
pones la imagen que quieres enmascarar. Paso 2, dibujas lo que sea de color blanco, negro, gris, gris oscuro, gris claro, según el nivel de opacidad. Seleccionas lo que es blanco y negro y lo cortas. Comando X, lo cortas. Seleccionas aquello que quieres enmascarar, en este caso es este texto boca abajo, y te vas al panel transparencia. Ventana, transparencia. ¿Vale? El panel transparencia tiene aquí un botón que se llama crear máscara. Le damos a este botón. Acabas de empezar a crear una máscara de opacidad. Pero claro, la máscara de opacidad, que funciona idéntico a la máscara de capa de Photoshop, básicamente tiene dos partes: la imagen que estás enmascarando y la máscara. La máscara tienes que pulsar aquí y pegar lo que previamente habías cortado. También podrías dibujar directamente. O sea, si yo me dedico a dibujar en esta máscara, por ejemplo, ¿qué digo yo? Con el pincel de manchas y quiero dibujar en color blanco, ¿vale? Si yo me pongo aquí a dibujar en color blanco, como estoy dibujando aquí, todo lo que yo pinte de blanco revelará la imagen que tiene por debajo. ¿Entendéis? Hago así, pum pum. Si pintamos en gris, lo que va a hacer es que lo va a revelar semi-transparente, o sea, va a quedar, se va a ver, pero no se va a ver del todo. Vale, entonces en este caso directamente no voy a pintar, no voy a usar ninguna herramienta de pintura. Lo que voy a hacer es en esta máscara darle a comando mayúscula V, que es pegar en el mismo lugar. Vale, y lo que acabo de pegar es el rectángulo degradado, lo acabo de pegar en la máscara. ¿Con esto hemos terminado? No, al contrario. Este es el gran error que comete todo el mundo cuando trabaja con máscaras de opacidad. Se le olvida clicar aquí. Clicar aquí significa volver al mundo real. Mientras estés aquí, estás como en el mundo de la máscara. Y entonces después no te va a funcionar ninguna otra herramienta del programa, no tiene sentido nada, tienes que salirte dándole aquí. ¿Vale? Y una vez que has hecho eso, pues ya tienes lo que sería el ejercicio este, sería la parte de arriba que era totalmente opaca y la parte de abajo que es una máscara semi transparente. Mirad, una cosita os voy a decir. Yo lo tengo desactivado, pero las guías inteligentes suelen estar siempre. A ver, un segundo. A ver, preferencias, guías inteligentes. Vale, mira, comando U para activarlas. Ah, sí, mirad. Normalmente cuando trabajamos en Illustrator casi siempre tenemos las guías inteligentes activadas. Entonces es muy molesto trabajar con máscaras porque cuando pasas por encima de la fotografía sale esto, sale el resalte de la foto y entonces es súper lioso porque se ve, yo personalmente lo veo como horrible. No te deja trabajar bien. Entonces, cuando tú quieras que este tipo de resaltes desaparezcan, hay varias opciones. Una es desactivar la guía inteligente, comando U. Pero claro, desactivar la guía inteligente no es lo que solemos hacer porque solemos trabajar con ellas. Las voy a volver a poner. Hay dos opciones. Opción número uno. O bloqueas el fondo, por ejemplo, acabo de bloquear esta foto. Una vez que tú bloqueas el fondo, tienes las guías inteligentes, por eso pone ancla, trazado, tal. Pero ya no te sale el resalte de lo que sería eso. Te salen otros resaltes, como este, pero todo lo que esté bloqueado no te sale el resalte. Si bloqueas esta, tampoco te saldrá. A ver. Tampoco te saldrá el resalte de lo que esté bloqueado. Y luego tenemos la otra opción, que es irnos a preferencia, que para mi gusto es la mejor. Preferencia, guías inteligentes, y quitarle esta casilla, resaltado de objeto. Eso lo que hace es que puedes tranquilamente pasar por encima de todos los objetos con las guías inteligentes y no te va a estar advirtiendo de aquí hay una foto, aquí hay una foto, aquí hay una foto. ¿Entendido? Bueno, ya estamos terminando. Vamos a hacer el 15. A ver, el 15 es muy sencillo. Básicamente es otra máscara de opacidad para hacer algo que no se puede hacer si no es con una máscara de opacidad. Que sería básicamente. Vamos a partir de este mismo texto.
Sí, voy a hacer una cosa. Voy a partir de este mismo texto, le voy a cambiar el número. Voy a soltar la máscara. Vale, me voy a asegurar de que ambas cosas, texto y foto, estén en la capa 15. Ok, si os molesta la 14 la podéis quitar, la 13. Yo lo que necesito es ver esta fotografía. Le voy a agrandar un poco. Lo que necesito es ver esta fotografía a través de no solo un texto, sino varios objetos. Esa es la principal utilidad de la máscara de opacidad, ¿no? Que tengas muchos objetos y puedas hacer una máscara fácilmente. Pues para ello, este texto, lo que tengo que hacerle es crearle un contorno. Bueno, sí, un contorno. Así, un trazo. Este contorno tiene 8 puntos de grosor. Es de color negro. Totalmente. Y a este trazo le voy a meter un efecto que se llama convertir en rectángulo redondeado. ¿Vale? Le voy a decir igual tamaño relativo. Anchura extra 7 milímetros. Altura extra 4 milímetros. Y el radio de redondeo es 13,5 milímetros. Un poquito más. Ahí, 42 píxeles. ¿Vale? No sé si lo pone aquí lo de moverlo. No lo pone, pero si alguien quiere también lo puede mover para abajo tranquilamente porque de hecho el trazo le voy a meter también efecto distorsionar y transformar, transformar. Lo voy a mover ligeramente hacia arriba. A ojo totalmente, porque es que está, no está centrado. Ya os recuerdo que esto, si tú quitas una parte de la palabra, se va a encoger, ¿vale? La historia está en que aquí hay varios elementos. Si yo quisiera enmascarar esto con una máscara de recorte normal y corriente, no va a funcionar, ¿de acuerdo? Entonces, para que esto funcione, necesitamos una máscara de opacidad. Entonces, vamos a hacer lo que os he dicho antes. Lo primero, lo que quiero que se vea tiene que estar en color blanco. O sea, le tengo que cambiar el color a este contorno y al texto. El texto, perdón. Le tengo que decir relleno blanco. Al final me tiene que quedar el texto blanco. Entonces, lo que tiene que ser en blanco, negro o gris, lo corto. ¿De acuerdo? En este caso es cortar el elemento a través del que tú quieres que se vea. La imagen que quieres enmascarar es la que te quedas y es a la que le haces la máscara. Saco el panel de transparencia otra vez. Le doy al botón crear máscara. Clico aquí para trabajar en el mundo de la máscara. Pego en el mismo lugar, comando mayúscula V, se pega entonces de color blanco esto aquí, ¿lo ves? Y para terminar, me salgo clicando aquí y ya tengo este texto enmascarado. ¿Que lo quiero mover? Se mueve todo como un único elemento. ¿Que resulta que la fotografía no ha quedado como yo quería? Vamos al panel de transparencia y quitamos esta cadena. ¿Que quieres mover la foto? Pues con cuidado mueves la foto y puedes perfectamente reencuadrar y ponerlo como tú lo necesites. ¿Ok? Le pones la cadenita y se vuelve a mover todo junto. ¿Que te arrepientes y quieres deshacer lo que has hecho? Le das al botón soltar y se suelta la máscara. Pues nada, voy a dejar los ojitos como estaban. Y ya solo me falta el texto 16. Mucho me temo que no está cabiendo todo. Así que voy a crear la capa
del texto 16 y lo voy a reencuadrar todo como buenamente pueda. Bueno, no me ha quedado tanto espacio como yo esperaba. Vale, ahí es suficiente. A continuación, pues más de lo mismo. Creo que voy a duplicar esta foto otra vez. Voy a poner aquí abajo. Voy a asegurarme que esta foto. Todo esto es para no tener que enmascarar otra vez, que me da pereza. Voy a ponerla en la capa 16 y le voy a decir con el panel enlaces que me sustituya la foto por otra foto. Concretamente creo que es esta. Vale, y ahora yo le doy aquí y recoloco la imagen a mi antojo. Igual hay que escalarla un poco. Bien, así se va a quedar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aprender otra forma no destructiva de perforar, que no es la de forma compuesta, que forma compuesta ya la conocemos. Voy a coger este texto directamente. No voy a irme para arriba del documento. Este texto lo voy a soltar. Comando al 7. Borro la foto. Y a ver. Este texto es el 16. El color me da igual, pero le voy a poner un color cantoso para que vosotros lo veáis. Bien. Ahora lo que voy a hacer es dibujar un rectangulito aquí de color blanco. Y simplemente lo voy a escalar con mayúsculas y alt. Ah, mayúsculas y alt no me va a funcionar. Lo voy a escalar con efecto trazado desplazamiento. Me he equivocado, hay que ponerlo en valor negativo. Vale, sí, es para que quede paralelo, básicamente, si no, no va a quedar paralelo. Vale, y este rectángulo lo voy a expandir, objeto expandir apariencia, para que sea un rectángulo normal y corriente, ¿de acuerdo? Para no tener el texto, lo pongo por arriba. Comando Y, botón derecho, organizar, traer al frente, comando Y. Lo que quería era tener esto y esto. Me voy a asegurar de que ambas cosas estén en la capa correspondiente. Sí. Tengo esto en la capa 16, esto en la capa 16. Vale, pues el caso. Quiero agujerear. Con esto quiero agujerear lo blanco. Ya sabemos un método. Mi método es busca trazos, alt, clic. Si lo probáis a hacer sin alt, no te lo hace directamente. Pasa de ti. Vale. ¿Cómo se hace entonces? Pues otro método sería usar un efecto que se llama busca trazos restar. Es decir, es lo mismo que el panel apariencia. Por cierto, que le han cambiado los nombres porque está mal traducido. Aquí le ponen unos nombres y aquí le ponen otros nombres. Aquí se llama menos frente, pero en el efecto se llama restar, que es como se debería llamar de verdad. ¿Qué pasa? Que el efecto busca trazos solo funciona de una determinada manera. Tiene que estar agrupado. Los elementos que quieres que entren en la ecuación, este y este, no vale con hacer eso y darle a efecto. Tienes que agruparlos. Botón derecho, agrupar.
Y ahora, efecto, busca trazos, restar. Es otra forma no destructiva, mirad, de agujerear. ¿Veis? Lo bueno, que puedes coger la herramienta de texto y escribir en cualquier momento otra cosa. Y es totalmente no destructivo. Hay que tener cuidado cuando lo haces porque si... ¿Veis? Es un agujero. Organizar tras el frente. El caso es que está agujereado. ¿Vale? Bueno, pues el ejercicio ya está terminado. Voy a aprovechar que estoy explicando todas las máscaras que hay para ir un momentito, un segundito a InDesign. Vale, voy a guardar esto, voy a dar esto por cerrado. Comando W. Comando Q. A ver si se cierra. Borrar portapapeles. Y me voy a ir un momento a InDesign para explicaros cuál es el método que se puede hacer en InDesign. Es bastante más lioso, pero mira. A ver, voy a ponerle la misma tipografía, Helvetica Neue Condensed Black. Y le voy a poner un tamaño mayor. Ok. Primero, os voy a enseñar, voy a duplicar esto, os voy a enseñar cómo sería una máscara no editable. La máscara no editable es muy sencilla. La máscara no editable consiste en colocar la imagen, archivo, no, disculpadme, no hace falta ni siquiera. Esto es un texto editable, ¿veis? La forma de hacerlo, de ponerle una imagen dentro es muy sencilla. Es texto, crear contornos. Ya el texto se rompe, actualmente son vectores. Si cogéis la flecha blanca podéis ver los puntitos, ¿los veis? Y es muy sencillo, simplemente seleccionamos esto que ya no es un texto, sino que es un gráfico. Le damos a archivo colocar y le ponemos una imagen y ya está. Vale, le damos a la W para ver. De hecho, si queréis le podéis quitar, veis que queda como una línea rara ahí. Esto es por el relleno. Se la podéis quitar, le podéis quitar el relleno tranquilamente y entonces ya queda como más limpio. Esto es un texto no editable, es decir, es una imagen. Simplemente si queréis manipularla le dais a la flecha blanca y podréis perfectamente mover lo que sería la imagen, ¿no? Cada vez que mováis la línea ocre es la foto. ¿De acuerdo? O le dais doble clic y ya estáis manipulando lo que sería la foto. Eso es no editable. ¿Y cómo sería editable? Es bastante más lioso. Vamos a intentar hacerlo. Mira, lo primero, hay que poner la foto de fondo. Archivo, colocar. Vamos a coger la imagen y la vamos a poner aquí de fondo. Botón derecho, esto es como Illustrator. Le podemos decir organizar, enviar detrás. Y ya tengo aquí la imagen de fondo. ¿Ok? Bien. A continuación, tengo que hacer un truco, o sea, tengo que tapar lo que sería todo lo que no quiero ver de la foto. Vale, y a continuación lo que tenemos que hacer, fijaos porque es un poco lioso, es que tenemos que poner como una base detrás del texto. Yo, para que se entienda bien, voy a empezar por coger esta herramienta que es para dibujar un rectángulo de color. Voy a hacer que sea del mismo tamaño. Fijaos, le voy a poner contorno ninguno, relleno blanco. Voy a moverlo un poquito para arriba porque quiero pasar esto para arriba. Botón derecho, organizar, traer al frente.
Vale, lo que quiero es que el texto, lo que voy a hacer es un rectángulo blanco que tape a la foto, ¿no? Esa es la idea. Y ahora, los dos elementos implicados son este y este. ¿Vale? Lo primero que tengo que hacer, bastante extraño, es bajarle la opacidad por completo a este texto. Vale, tengo que decirle objeto, un segundito, voy a mirar en muestras. Sí, tengo que decirle objeto, se le puede bajar la opacidad aquí o se le puede bajar la opacidad desde objeto transparencia, o sea, perdón, efectos transparencia. A la hora de bajar la opacidad, se la puedes bajar a todo el objeto o solo al texto. El objeto entero se refiere al marco de texto y al texto. Esto es un poquito. Se lo puedes bajar al objeto, al trazo, al relleno o al texto. El texto sería solo el texto. Vamos a bajarle aquí la opacidad y desaparece de repente. Ok. Ahora, el paso número 2 es coger este texto al que le has quitado la opacidad, que está transparente, mayúsculas, este rectángulo, comando G, agrupar. ¿Vale? Esto es un elemento que está tapando la foto. Bien, pues a este elemento le vamos a decir objeto efectos transparencia. Y aquí vamos a marcar una cosa que se llama grupo de cobertura. Vale, grupo de cobertura es una mala traducción del inglés, que sería knockout, que knockout es algo así como hacer una reserva de blanco. Básicamente lo que hace es que cuando activas eso es lo que te explica ahí, evita que los elementos de un grupo se muestren a través de cada uno de ellos. Bueno, en realidad sirve para varias cosas, pero en principio lo que hace es como una reserva de blanco. Le doy OK y entonces tengo ahora varios elementos. Tengo por un lado esto y por otro lado la foto. Claro, si nosotros queremos que sea todo como más pequeño, o sea, lo primero que tenéis que saber es que es editable. Es decir, yo puedo coger la herramienta de texto, borrar. Y al soltarla, se arregla, ¿vale? Esta es como la gran ventaja, que me sorprende que InDesign no lo tenga. Y si queréis que todo sea como más pequeño, pues habría que andar escalándolo todo, en plan, bueno, esto no, habría que desagrupar, ajustarlo todo más, o sea, ajustarlo a la caja del texto. Eso es el relleno blanco. Esta es la foto. Y ahora voy a coger lo que sería. Uy, este ya un poquito más complicado. A ver, voy a seleccionar texto y relleno blanco. Voy a deseleccionar esto. Voy a hacer un grupo y le voy a volver a decir lo de efecto, transparencia, grupo de cobertura. Y esta foto que está detrás. Bueno, lo digo porque es súper chapucero, pero por lo menos así se puede hacer un texto editable para ponerlo en algún sitio. ¿De acuerdo? Lo que tengo mis serias dudas es de si se puede quitar que sea blanco, se podrá poner otro color. Bueno, pues ahí lo dejo, ¿vale? Hasta otra.